Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Minecraft. Sí, pero esta vez filmando con mi queridísimo y odiadísimo primo. Disculpen los lags que ocurren. Bueno, básicamente les comento, nos perdimos después de que ese grandioso Enderman o Slenderman o el primo de Slenderman, lo que sea, nos atacó. Decidimos salir de la casa y simplemente nos hemos perdido. Y vamos a buscar un lugar en donde poder restablecernos, pero ya con una casa más bonita, con una mina cercana, cosas así, ¿no? Y hemos encontrado un lugar perfecto y justamente empecé a grabar desde este lugar para que no sea tan aburrido el video desde el inicio. Hemos encontrado este lugar y bueno, es como una pradera, ¿no? Una especie de pradera y acá podemos tranquilamente construir nuestras cosas. Vamos a limpiar un poco la zona. Podemos tener nuestra granja, nuestros cultivos. Y empecemos por acá. A ver, en cámara acelerada. Quiero que la casa sea de... A ver. ¿Cuánto por cuánto? ¿Cuánto me sugieren, muchachos? A ver. Yo creo que debería ser unos 100%. Muy grande. 100%, ¿no? Vamos a ver. Primero tenemos que colocar 100 cubos, lógicamente. Ayúdame, apúrate. Cava, cava. Y ahora sí. Cámara acelerada en 3, 2, 1. A ver, hasta aquí. A ver, lo que me he dado cuenta es que ya oscureció. Está lloviendo. Y no tenemos herramientas, así que nos vamos a tardar demasiado sin herramientas. Por lo que haremos lo siguiente. Vamos a buscar madera y fabricar herramientas ahorita. Vamos, estúpido, sígueme. O no, mejor busca madera por tu lado nomás. Hay que separarnos. Cuidado, que por acá he visto un creeper y dos arañas. Aquí el profesor Leonardo hablando. Esto claramente. No sé la explosión de un creeper. Las criaturas no saben otra cosa. O mejor dicho, no saben hacer otra cosa más que explotar de la emoción. A ver, continuemos. Y bien, creo que ya tenemos la madera suficiente. Hoy un zombie. Sí.
destruir. Esqueleto. Oh, por Dios. Oh, oh. Oh, oh. Ah, verdad. Hay que regresar, muchachos. Nos han matado. Por acá. No se puede. Ahí está. Si mal no recuerdo, era por acá, por izquierda. Vamos a correr. Cámara acelerada y con fondo de música en 3, 2, 1. La lluvia no nos ayuda, porque a pesar de que ese día está todo nublado, el sol no se ve, y por lo tanto con la lluvia no se queman los monstruitos. Una pausa larga esta parte y vamos a solucionar esto, porque no me gusta que esté con lluvia y no me gusta que nos estén matando los malditos esqueletos acá. Y para nosotros va a pasar, no sé, unas 2 horas más o menos tratando de salir de esto, y regresamos en 3, 2, 1. Muchachos, estamos continuando con la grabación y acá, como ven, tenemos 2 camas separadas para 2 machos pechos peludos. ¡Oh! Y yo las había puesto juntas desde un inicio, pero a mi primo no le gustó. Y tiene razón. ¡Oh! Bueno, les comento, hemos encontrado mina. Hemos encontrado una mina bien atractiva por acá. Por acá. Creo, si no me equivoco. Y vamos a seguir puliendo terreno, ¿sí? Más bien, ya paró la lluvia, ya tenemos cama, ya sabemos dónde instalarnos. El lugar se ve bastante agradable, sinceramente. Ahí está, la mina está acá. Y la mina, relativamente grandecita, porque ya revisamos un poco y sí va hasta abajo. No mates al burrito, por favor, que no te ha hecho nada. Y bueno, y sí, va a ser un bonito lugar para establecernos y... Y bueno, muchachos, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Y tal y como prometí, vamos a hacer los saludos respectivos. Y empezamos por Miguel García, muchísimas gracias. Maximiliano Osner, también Gabriel Armeño. A Fabricio, por supuesto, mi primo Fabricio. Stephanie Nonaka, Alexander Moreno. Renato Hamsik, o Amsik, disculpa, no sé cómo se pronuncia muy bien tu nombre. Araf MCPE, Toby RC. Y por supuesto, Luis Guerrero. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes, por haber comentado, por suscribirse, por su gran apoyo. Y nos vemos hasta la próxima. Ojo, novedades acá. Sí, por favor, dense una vuelta por mi canal nuevamente. Viendo uno que otro videito por ahí, les puede gustar lo que es Yu-Gi-Oh! Vamos a subir, a petición de ustedes, ya me decidí a subir el famoso Clash Royale, ¿sí? Estuve jugando lo que es un tutorial que ahí mismo en el juego, al momento de entrar, te hacen... Te ponen a prueba, ¿no? Y sí, es bastante interesante. Y ya, lo que son las primeras batallas, quiero experimentarlos con ustedes y todo eso. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos. Ya nos estamos viendo y vamos a dormir. Hasta luego, muchachos. Chao, 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 chao.